arriba apuntando aquí. Bolsonaristas buscan golpe de Estado en Brasil, invaden Palacio de Gobierno, Congreso y Corte Suprema. Cientos de seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo el predio del Congreso Nacional en una manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa. Después, avanzaron hasta la placa 2-3 Poderes, donde se produjo un enfrentamiento, y se dirigieron al Palacio de Planalto, donde entraron en una parte del complejo y colgaron una bandera brasileña en una ventana. Luego se dirigieron al Supremo Tribunal Federal, donde llegaron a una zona de seguridad. Las impactantes imágenes muestran una marea humana ocupando el techo de los edificios, pero también los jardines adyacentes. Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la policía legislativa, que brinda seguridad al Congreso. También destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes. Los manifestantes se habían concentrado frente al cuartel general del ejército, en el centro administrativo de Brasilia. Luego marcharon hasta la explanada de los ministerios, donde devino el incidente. Estou substituindo. É com o novo dinheiro. Aí, ó. Tá com a gente, cara. Pediu pra entrar. Eu acompanhei ele até a porta. Ele falou: deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês. Lula, que asumió la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero, se encuentra este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo. Bolsonaristas buscan golpe de Estado en Brasil. Los actos antidemocráticos piden la intervención militar de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, quien asumió la presidencia hace una semana, el 1 de enero. Los bolsonaristas radicales no reconocen la victoria en las urnas de Lula, quien en la segunda vuelta del 30 de octubre ganó con el 50,9% de los votos válidos frente al 49,1% de Bolsonaro. Las policías del Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de élite de agentes de los diferentes estados, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar, hasta el momento sin éxito, a los manifestantes. Gobierno evalúa intervención militar contra manifestantes. El ministro de Justicia, Flavio Dino, que desde el sábado había autorizado la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad ante la llegada a la capital brasileña de decenas de autobuses de bolsonaristas, dijo que la voluntad de los radicales no prevalecerá. Asimismo, el gobierno de Brasil evalúa una intervención militar contra los golpistas, según publicó el medio de comunicación Folha de São Paulo. Los actos en Brasilia desataron otros en el país, entre ellos en Sao Paulo, donde la avenida 23 de Mayo, una de las principales carreteras urbanas de Sao Paulo, fue bloqueada por bolsonaristas impidiendo la circulación de automóviles cerca del aeropuerto de Congonhas. Hasta aquí, esta breve información sobre protestas en Brasil. Si quieres otro material con más información o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos, somos Toda la TV.